Comer un rico sándwich de pescado es una tradición iquiqueña llena de sabor y aroma a costa, en la que se impregnan la historia y el trabajo de nuestros pescadores y antepasados. Esta vez, por iniciativa de quienes venden productos marinos en la Galeta Los Verdes, se realizó una promoción del churrasco marino, exquisita mezcla de pescado frito, pan y pebre. Ellos comenzar a manejar fanpage y mejorar las que ya estaban arriba, administradas por sus hijos. La idea es poder estar presente y marcar hitos comunicacionales cada cierto tiempo. La mezcla de sabores data de tiempos inmemoriales y justamente busca reposicionarse entre los paladares nortinos de hoy como un producto emblema que caracteriza a la zona costera de la región. Yo ya me comí un churrasco marino, un buen churrasco de albacora con harto pebre. Me iba a comer un churrasco marino a Caleta Riquelme, como eso de las 6 de la mañana, que te lo venden con una tacita, un buen tazón de té. Y antiguamente uno iba al rey del pescado frito también. En los días domingos a veces mis hijos me piden hacerlo, pero con marraqueta, que es lo habitual. Para los iquiqueños e incluso para los turistas sorprendidos con la actividad, el codiciado sándwich fue una verdadera delicia. Sí, está muy rico. ¿Lo había usted probado antes? O sea, sí había probado pan con pescado, pero este está súper rico. ¿Está rico? Bien, rico. ¿Lo había probado antes? Sí. ¿Lo comes a veces en tu casa? No muy seguido, pero cuando hay oportunidad lo... Vamos a Los Verdes, si no vamos acá a la caleta, a comer pescaditos y todo. La cadena está vinculada. Cuando tú hablas de ir a comer a un restaurante, que quizás pudiera ver que solamente es turismo, pero también los pescadores están insertos en eso. Estos gastronómicos compran sus pescados y productos frescos, de primera fuente. Hemos hecho nosotros cápsulas con ustedes ahí en ese lugar y mientras estamos grabando llegan las embarcaciones y ellos seleccionan sus materias primas. Quienes preparan este sándwich buscan en el mar una fuente no solo de sustento, sino de sabores nuevos que complementen la ya rica cocina nortina. Se le dio el nombre hace como 4 años atrás, se bautizó con el churrasco marino. Y hemos ya hecho unos 2 eventos en la caleta. Bueno, acá se dio que sobrepasó la gente, nos faltaron. Así que para el próximo ojalá vamos a ser 1000. Fueron 500 panes como... 10 kilos más o menos fueron, como 10 kilos de pan. Y pescado, 3 por 6, 18, como 30 kilos pescado. Una iniciativa que busca sumar otra alternativa a las ya existentes en la ciudad, que se abre paso como polo gastronómico de Chile y que al mismo tiempo potencia las bondades marinas que posee. Mientras nosotros logremos posicionar, marcar hitos comunicacionales, poder decirle a la comunidad que está abierto, que efectivamente tienen toda su resolución sanitaria aprobada, con sus patentes, ellos son empresarios formales. Y el tema de si es que un local está abierto o no es un tema cultural. Tú de repente decides ir a un lugar con tu familia y dices, oye, vamos, pero estará abierto, ¿no? Esa duda nosotros queremos descartarla 100% y decirle que Los Verdes está en perfecto estado y recibiéndolos todos los días del año.